Hola, ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? Hola, mucho gusto. Somos Henry Torres y Maribel Durazo Hola. de la compañía de danza Lux Boreal y estamos aquí hoy reunidos para platicar un poquito sobre lo que es el concurso de coreografía 4x4 TGNI. Hola, Maribel. Es que lo que pasa es que este concurso lo lanzamos año con año. Es un concurso que se realiza en coproducción con el Centro Cultural Tijuana. Estamos aquí en Tijuana. Estamos ahorita corriendo la convocatoria. Esta convocatoria está avanzando, Abierta ya. está abierta, ya lleva pues desde enero y lo que va de febrero, porque cierra en febrero, el 28 28. de febrero a las 20 horas para ser exactos. Entonces, pues estamos muy contentos acá desde Tijuana transmitiendo en vivo, con mucho gusto de estar en contacto con quien nos esté viendo desde casita y quien se pueda enterar también después de esta información muy importante, porque hay muchas dudas al parecer todavía de la convocatoria para quien no la conoce o no ha participado, tal vez. Sí, en efecto, pues tenemos muchas personas que nos escriben preguntando algunas cosas, porque nosotros pues ya llevamos 10 años haciendo este concurso, entonces damos por hecho que la gente pueda entender el concepto, pero pasa que no, a veces no, se les hace extraño, como decir, ¿cómo voy a hacer una coreografía, una obra de danza para un espacio de 1,20 m por 1,20 m? Oye, casi esta mesa, Esta mesa. ¿no? Un poquito Entonces, más. es bien extraño que pues sí, ese es el... Ese es el motivo de existir, de ese concurso. Es el reto que te impulsa a hacer cosas que no harías si estuvieras en un escenario de un teatro tradicional. Además de que tiene otras cosas que lo hacen muy rico al 4x4, que es ir a los bares, ir a estar, porque las semifinales suceden en bares de la ciudad, o sea, en lugares donde el público puede tener convergencia. Gradualmente hemos estado regresando a los espacios, ahora pospandémica, de manera pospandémica ya estamos como un poco regresando a los espacios con los cuidados necesarios, porque el 4x4 de TGNI del 2021 fue Transmisión en en vivo, transmisión ¿no? en vivo, sí. Entonces, pues aquí estamos y bueno, nos encantaría cómo empezar a resolver preguntas que creo que le van a servir a otros coreógrafos o a otros creadores escénicos que estén interesados en participar todavía, interesados, interesadas, que puedan decir, ah, eso no se me ha ocurrido, porque nos han llegado por ahí, ¿verdad, Maribel? Sí, ¿Cierto? nos llegan y en ese sentido, la primera pregunta, ¿por dónde nos pueden enviar sus dudas? Ya recibimos algunas por ahí en redes sociales, pero por todas las plataformas nos encuentran en Instagram, en Facebook, en Twitter como Lux Boreal. Envíenos sus dudas, también por ahí en la página pueden mandarnos sus dudas a través de WhatsApp, de mensaje directo a nuestra página oficial www.luxboreal.org. Y así estaremos respondiendo todas sus dudas y algunas por acá que ya nos están llegando que pues podemos iniciar con esas en lo que se Va, conectan. excelente. ¿Va? Para empezar, ¿qué? Pues el 4x4 es un escenario de 1,20, 1,22 por 1,22. Sí, queremos ser exactos, Sistema queremos ser métrico exactos. decimal y o 4x4 pies, por eso se llama 4x4. Ahí en la página pues pueden encontrar toda la historia de por qué surgió esta... Es una larga historia, cómo llegamos a eso. Pero ahorita es una tradición, sobre todo en Tijuana. Y tenemos este interés de gente del extranjero, por ahí tenemos una pregunta de Washington, ¿no? Sí. Pero vámonos por las preguntas más sencillas. Por Va. ahí, ajá. Una pregunta que recibimos por ahí en WhatsApp nos dice, ¿el video debe ser enviado en una sola toma o puede tener edición? Esto se refiere al video que envías al aplicar para la convocatoria. La convocatoria te solicita tener un video y si lees todas las bases hasta el final, vas a ver que hay que enviar el video completo de la obra terminada. No implica que tenga que ser con vestuario o maquillaje definitivo. Ahí lo indica también la convocatoria, pero a veces se puede pasar desapercibido. Puede ser un ensayo, que se vea bien, que se vea la propuesta coreográfica de principio a fin. Si decides editarlo, que no sea a nivel de una edición como de cine de arte o de comercial o de videoclip, que si vas a editarlo por una cuestión de que a veces el espacio donde te encuentras no te permite grabarlo como tú quieres, pero que se entienda que es la continuidad de la obra, o sea, que sucede de principio a fin, no que de repente está bailando y luego de repente ya está abajo en el 4x4 y luego pasa otra cosa, ¿no? Como ese ritmo de edición que es mucho más llamativo, pero para propósitos de la convocatoria es necesario que sea continuo, que se entienda que la pieza se pueda percibir de principio a fin y que se vea como se aprecie, ¿no? Cuida Que la se aprecie. luz, se puede grabar con un celular, ¿no? Que se aprecie tal cual y como Sí, es. pero que se podamos nosotros ver que la obra está sucediendo en el 4x4, que son dos personas o más,
que tiene un lenguaje artístico contemporáneo, aunque a lo mejor pueda ser otra disciplina involucrada, folclore, ballet, tap, lo que tú quieras, pero vemos todo y decimos, ya, pasa el proceso de preselección y entra a curaduría. Ok, muy bien. Pues yo creo que quedó claro por ahí esa primer pregunta. Muchas gracias, Henry. Otra de las preguntas que nos llegan es si es para profesionales y si tiene que ser danza contemporánea. Ah, que bueno, va ligado, ¿no? Es que es una pregunta de Jaime Sierra. Muchos saludos a Monterrey. Jaime Sierra nos preguntó que si este concurso era solo para profesionales. Y le comentamos, bueno, es que también, ¿quién es profesional en el arte? O sea, es una pregunta bastante compleja. ¿Quién es profesional en el arte? Llámese pintura, música. Pues profesional es el que lo practica, el que se somete a que un público consuma su producto artístico, o sea, que tiene la experiencia de estar ahí. Puedes estar estudiando una licenciatura, que sucede mucho en México, que estás estudiando una licenciatura, pero que ya tienes una trayectoria de que has estado bailando, creando, produciendo. Entonces, pues ya eres profesional, aunque estás en un ámbito estudiantil, pero tienes una cuestión de estar con una noción y una motivación profesional. Igual pasa en las otras artes. No es una persona, para nosotros creemos que una persona, un artista profesional no es el que se gradúa de una licenciatura o de un posgrado. Tenemos la certeza de que un artista profesional es el que está practicando su arte y teniendo este ciclo de intercambio constante con un consumidor de ese arte, con un público, con este grande, pequeño, en red, en virtual, presencial, y con sus compañeros y colegas, ¿no? Que hay como este intercambio. Y pasa mucho en las universidades de danza, nos ha tocado ver y ser testigos de que desde el principio hay creadores que no pueden dejar de estar produciendo arte y ya lo están haciendo y tiene un nivel muy, muy fuerte. Entonces, en ese sentido no podemos decir que es para que es un requisito que seas graduado de una licenciatura, seas profesional. Definitivamente el estar arriba del 4x4 demanda un grado de habilidad, un grado de dominio escénico que tienes que tener experiencia. O sea, una persona que no está acostumbrada a estarse presentando o estar interactuando con un público, pues puede ser que ¿cómo se dice? Que se sienta un poco intimidada. Entonces, se va a notar. Entonces, vamos a verlo a través del proceso de curaduría. Mira, tú mete la obra. Exacto. A ver qué exactamente. Pasa. Sí, que se animen, porque hay muchos también, ¿sí? Hay muchísimos creadores emergentes que han entrado, estudiantes inclusive que no habían tenido una propuesta coreográfica antes y se animan, porque además el 4x4 tiene muchas bondades, o sea, este pequeño espacio es como una minita de oro para ideas, para resolver creativamente, ¿no? Entonces es muy amigable. Y es que el 4x4 te impulsa, tú dices, vamos a subirnos a ese cuadro, y empiezas a generar y a generar creativamente te impulsa a crear, te detona. Y como dice Maribel, hemos visto personas que han estado desde gente con una trayectoria muy larga, y coreógrafos consagrados, hemos tenido personas que para nosotros ha sido un honor ver su trabajo impecable puesto en el 4x4. Y también, y al lado hemos tenido personas como muy emergentes que se arriesgan a tomar un lenguaje que están empezando a descubrir. Y son ninguna de las dos es mejor que otra, sino simplemente cada una tiene su propio poder. Y eso es muy, muy interesante verlo en el 4x4. Totalmente. Y ves esta otra pregunta que se ligaba de si tiene que ser solamente danza contemporánea o movimiento contemporáneo. Y creo que definitivamente no. O sea, puede ser de cualquier tipo. O sea, digo, hemos tenido propuestas hasta de compañías de teatro, de músicos. Teatro físico, ¿no? Teatro físico. Sí. De alguna forma, digo, es un concurso de coreografía, pero también referirse a danza contemporánea de otros estilos también, de danza como hip hop hemos tenido, tap, o sea, me refiero pero en una propuesta contemporánea, ¿no? Porque por ahí esta pregunta de si tiene que ser movimiento contemporáneo viene de unos jovencitos que están haciendo hip hop y les interesa entrar a la convocatoria, ¿no? Ya. Entonces, ¿tiene que ser danza contemporánea? Ahorita vi. Entonces, sí, efectivamente, estamos pasando cada spot como para que se vea de qué se trata. De concursos pasados, yo quiero estar volteando, quiero estar viendo la tele porque quiero ver, ¡ay, esa pieza! ¡Ay, aquella! Y entonces, eso, es un concurso de coreografía. Y por ahí la convocatoria dice que esté relacionado a un lenguaje contemporáneo. Nos ha tocado tener gente con hip hop, como dice, con tap, folclore. Hubo unas compañeras de Hidalgo que vinieron con una cosa que se llamaba
cantos para mi madre, algo muy, muy, muy lindo, porque era folclore, pero en una versión muy genuina. Entonces, cuando tú empiezas a crear desde un punto que puede tener, obviamente, una disciplina muy marcada, pero creas con un lenguaje propio y con un discurso que tiene que ver con lo que estás tratando de comunicar o de expresar o que la gente sienta, es una cuestión creativa. No hay una, no tiene, por ejemplo, contemporáneo, ahorita en el arte hay una gran discusión de qué es contemporáneo y por qué no, pero a lo que se refiere es que tenga una noción de una decisión de crear algo a partir de los recursos que tú tengas. Si tú eres buenísimo en circo o eres buenísimo en ballet, ¿cómo llevas a eso al espacio del 4x4 y le das un sentido que para ti sea valioso? Básicamente, ¿no? Eso es, sí. Muy bien, muy bien. Y en este sentido también de que nos llegan esas preguntas, sobre todo como comentaba, de jóvenes tal vez que practican algún estilo de danza aquí localmente y pues obviamente han vivido el 4x4 de muchas formas y quieren participar, ¿por qué tienen que ser mayores de edad? Esa pregunta. En este concurso hay que ser mayor de edad porque las semifinales se llevan a cabo en bares de la ciudad de Tijuana. El concurso es parte del programa Extramuros del Centro Cultural Tijuana. Sí. Entonces sale pues a buscar a este público incauto, ¿no? Que está ahí como, ¡ay! De repente llega danza contemporánea y les toca verlo y de repente me toca platicar con gente que yo una vez lo vi ahí en el bar y ya vengo cada año, ¿no? Porque me encantó o algo así. Sí. Entonces, por ese motivo tienen que ser mayores. Y es que también Tijuana es una ciudad muy especial. Si no te ha tocado estar en Tijuana, si eres de otra ciudad de México, de nuestro país o del extranjero, sí, vas a entender por qué pasa eso. Entonces, cuidamos mucho que el artista esté protegido, o sea, que no sea expuesto, ¿no? Sí buscamos que sean lugares que cumplen con ciertos requisitos a nivel de logística, de visibilidad, de ruido, pero sí no dejan de ser espacios públicos de la vida nocturna. Y es muy rico como eso que sucede en la vida nocturna de Tijuana y que empieza a tener como empieza esa bola de nieve a generarse hacia Cuerpos en Tránsito, que es el festival gran festival de la ciudad, llega al Secut después, en la gran final. Porque la gran final ya sucede en este entorno que es un poquito un contraste, muy cuidado, pulcro, limpio. Puede ser que en el teatro o puede ser que sea en la explanada del Secut o en la Galería del Cubo, que es una gran institución, el Centro Cultural Tijuana. Y ahí puedes observar cosas que a lo mejor no viste en la gran final, pero que lograron llegar que no viste en las semifinales, pero llegaron a la gran final. Así que, y ahí se determina quién gana. Muy bien, pero pues que no se preocupen los menores de edad que tienen interés en participar en el 4x4, porque ahora ya también existe la versión del 4x4 Kids y Teens, que acaba de suceder y que va a salir la convocatoria otra vez este año, así que estén muy al pendiente por ahí si quieren participar. Muy bien, eso de 4x4 Kids, 4x4 Kids es una nueva versión, estén pendientes para quienes tienen niños, jóvenes en desarrollo. E ideas en proceso. Exacto. Entonces estén muy al pendientes por ahí. Más adelante estará saliendo también esa convocatoria. Más preguntas. Preguntas. Estoy por acá al pendiente de nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Por favor, envíenos sus dudas si tienen alguna. Vamos con la pregunta de Christine Hattelberg de Washington, D.C. Ella pregunta, ¿se puede enviar una pieza que se pretende adaptar al 4x4 en su formato original? ¿O se debe enviar el video de la pieza adaptada? Que esto sucede mucho, ¿no? Que luego sucede que se adaptan piezas para el formato. ¿Cómo se debe enviar el video? Efectivamente. Bueno, antes que nada solucionamos eso. La obra que tú metas a concurso no tiene que ser inédita. Como a veces en algunos concursos es inédita, se pide que sea nueva y estreno. Puede ser una obra que ya tengas, que digas tú, esto lo puedo ajustar o le puedo cambiar algo para que quepa dentro de este formato de duración, de intérpretes y que cumpla con las reglas de la convocatoria. Si tu obra tiene más de 2 intérpretes, te cabe en un espacio pequeño que tú puedes explotarla visualmente y estéticamente y a nivel de ejecución de la danza, increíble, la adaptas. Pero para nosotros como comité de selección es bien importante que podamos ver esa obra adaptada. No sirve que nada más mandes una descripción de que la vas a adaptar, porque pues es una promesa muy linda, pero no podemos verlo, no tenemos tanta imaginación. Aparte, el imaginario de cada una va a ser diferente, ¿no? Entonces, sí, como estás compitiendo, hemos tenido
gracias a la respuesta de la comunidad a nivel nacional e internacional, pues muchas, muchas propuestas. Entonces, cuando tú metes tu propuesta, esta propuesta está compitiendo con otras. Y vamos a ir seleccionando como las que estén más dentro del contexto del 4x4, que cumpla más con lo que requiere el concurso. Y si tu propuesta está a lo mejor en un formato que no cumple con algo, va a estar quedarse en la cola y a lo mejor no queda dentro de las semifinales. Eso va a pasar. Entonces, lo que estamos optando es por pedir que tu trabajo, tu video, esté como un ensayo de la obra final. Y listo. Muy bien. Otra pregunta que tenemos por acá. ¿Cuándo empieza a correr el tiempo? Y eso se refiere, pues, hay un mínimo y un máximo de tiempo para las coreografías. Y es muy, muy importante. A veces, o sea, se cronometra, ¿no? Se usa el cronómetro para checar el tiempo. Entonces, ¿cuándo empieza a correr el tiempo? El tiempo que de tu obra empieza a contar cuando el primer bailarín pisa el escenario. Tarima. Es que pasa que hay obras que no necesariamente, o sea, traes un cuarteto. Uh-huh. Y a lo mejor primero entran un bailarín, luego otro bailarín, una bailarina, y van sumándose. Pues no tienen que entrar todos juntos. Es chulo también que a veces entran todos juntos. Uh-huh. Pero el chiste es que el tiempo empieza a contar cuando la primer bailarín pisa el escenario. Muy bien. O sea, porque es llamado, es como a continuación, desde Oaxaca, tal obra, pasan, en cuanto pone el pie en el escenario, empieza el tiempo. Y si se van bajando, en cuanto sale la última persona del escenario, en cuanto deja la tarima, corta el cronómetro. Y es bien importante porque hemos tenido obras bien padres, padrísimas, que se han pasado. Sí, porque ahí sí somos muy estrictos. Pues 30. Sí, porque es un concurso, están las bases, entonces es súper, súper importante respetar eso porque luego se quedan, pues, obras. Ay, por ahí me gustaría mencionar, un saludo a Sarina. Ya, siempre pienso, yo luego se me viene a la mente así de... Ah, y a Francisco Rejón, uh-huh. Que su obra estaba impresionantemente chula y uh-huh. No pasaron a la final por 37 segundos, creo que se pasaron. Algo detrás del reflejo, me acuerdo, uh-huh. Por ahí, hace unos 3 años. Y algunas otras que no recuerdo ahorita, pero es que esa sí me quedó bien claro porque yo decía, esa tiene que pasar porque va a ganar. Y no, sí, exacto. Todo el mundo estábamos así como, wow, impresionante. Entonces, pues hay que estar muy al pendiente ahí en los montajes y en los ensayos de no pasarse ese tiempo. A ver, por acá nos están mandando, creo, en el grupo de Lux Boreal. Jackie, gracias por estarnos viendo. En fin de semana largo. En fin de semana largo. Muchas gracias, Jackie. Un saludo. Nos pregunta Marcela Torres Sánchez si pensamos utilizar utilería. ¿Esta se tiene que quedar en el 4x4? Ah, ok. Si piensan utilizar utilería, tiene que... Se puede quedar. Ajá, exactamente. Nosotros tenemos un equipo de staff que está siempre cuidando cosas. Porque hay coreografías que de repente incluso tiran algún líquido, chocolate, uh-huh. Tierra, palomitas. Pintura, palomitas. Has visto todo eso es genuino, es real. Agua, no se diga. Entonces, tenemos un equipo que es parte del staff de 4x4, de la compañía Lux y todos los colaboradores, que procuran que entre una pieza y otra, y más ahorita, por ejemplo, con la pandemia, sanitizar rapidísimo la tarima, uh-huh. Y etcétera, ¿no? Todas esas cosas pasan entre una obra y otra. Entonces, si tú tienes una utilería, pues se queda ahí. Eso no cuenta, no afecta en el tiempo, ¿eh? Afecta con los intérpretes. Entonces, no te preocupes. Si incluso algunas personas necesitan tener un elemento preseteado, ¿cómo se dice? O sea, preparado antes de empezar, como empiezan y hay una silla. O empiezan y tienen un vaso o una copa o un martillo, ¿no? Lo que sea, algo en el escenario, una tela. El equipo de nosotros en los ensayos lo pone antes de que entre y ya cuando toca la llamada en la transición se prepara, entran y ya está listo. Entonces puede quedar ahí la lotería. Se puede quedar ahí la lotería y la retira una persona del staff. Oye, y aprovechando en ese sentido, se me viene a mí ahorita otra cosa. En algunas ocasiones también la propuesta requiere que su 4x4 sea rojo o tenga... Por aquí vimos, ahorita me acordé porque vimos la esta que tenía una jaula, ¿te acuerdas? Literalmente de una Mexicali, jaula. Sí. Y luego me acordé había una que tenía pantallas como iPads o algo así. Que eso también, o sea, es utilería, pero es una utilería ya fija. ¿Qué sucede si requieren un 4x4 especial, una tarima especial? En el punto de la convocatoria, define las medidas exactas de la tarima. Cuando hay un participante que dentro de su propuesta, el diseño de la tarima juega un rol muy importante, muy especial, que tiene lámparas, porque teníamos una que hasta prendía, sí, ¿no? Echaba humo. Salvador, sí. Corona, un saludo. Y...
El participante tiene que encargarse de llevarla a la sede del concurso y retirarla de la sede. Ya nuestro equipo, nuestro staff, estando ahí la tarima lista, preparada para nada más colocarse, hay un momento de transición donde se pone y se quita. Entonces, se puede, eso se puede. Así solo que cumpla con las medidas exactas. Con las medidas exactas que estipula la convocatoria. 1.22 por 1.22 por 30.5 centímetros de altura. Ahí está, okay. Ahí está, busquen las convocatorias. Ahorita le vamos a dejar la liga aquí. Muy hola, bien. Ángel Arámbula, saludos. Por acá nos están saludando. Esta cuestión, fíjate, ya hablamos de cuándo empieza a correr el tiempo y de que entran unos y salen otros, pero esta cuestión de no bajarse de la tarima una vez que inicia la coreografía. Súper importante. Es algo que surge cada vez, ¿no? Mira, la convocatoria dice que la coreografía tiene que estar construida para este escenario que es un tipo arena, o sea, 360 grados donde tú estás siendo visto por todos lados. Y que todo tiene que suceder de principio a fin en la tarima. Si tú bajas de la tarima, pues queda descalificado. Ni modo. Sí, o sea, sí tiene que ser en la tarima de principio a fin. Es muy clara la regla, ¿no? Y sí, también ha sucedido. Pues es que ha sucedido de todo. Lo que pasa es que esa regla de que todo suceda en la tarima comenzó a partir del 2016. ¿Por qué? Porque comenzó a haber demasiada creatividad. Entonces luego pasaba que llegaba un grupo y bailaba todo increíble y la tarima ni la pelaban o la agarraban como bandera. Incluso hay una obra muy linda de Jorge Domínguez que hacen cuadritos la tarima y hacen castillos con ella y figuras arquitectónicas, muy visual. Y empezó a convertirse en otra cosa demasiado difícil de evaluar. O sea, y el riesgo que te permitía el 4x4 fue quedando atrás. Entonces quisimos regresar, decir, ok, lo que se te ocurra, pero arriba de la tarima. A lo básico, ¿no? Y a partir de ahí ya tenemos 5 años que ha sido, volvió a subir el riesgo porque, sí, créanme, estar arriba de la tarima sí es excitante. Sí, 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 sí. Ay, pues padrísimo. Pues muchísimas gracias a todos quienes siguen viéndonos en vivo, envíenos sus preguntas. Hasta el momento creo que ya respondimos todas las que tenemos. Déjame checar por acá. Que nos siguen mandando saludos. Pero sí, emocionante. Oye, además, algo que no hemos platicado también, que es muy, muy, muy emocionante, es que esta es la 10ª edición, además del concurso. O sea, además es, wow. 10 años ya del 4x4. Esta edición, pues tenemos 10 años haciendo esto. El Centro Cultural Tijuana de verdad está de lujo, porque no solamente son los 10 años del 4x4. Son los 40 años del Centro Cultural Tijuana. Y son los 20 años de Lux Boreal. Ajá, son puras celebraciones. Entonces, dentro de este marco, pues va a estar muy padre. Y recuerden que esto es un rumbo a cuerpos. Cuerpos en Tránsito es el festival de danza de tradición, un festival de la muestra internacional de danza contemporánea de Tijuana, que se conecta con una serie de eventos dentro de una red nacional de festivales. Uh-huh. Así que el concurso entra dentro de este marco y es pre. La gran final está programada este año para el 29 de abril, que es el Día de la Danza. Así que va a estar muy emocionante esto. Súper. A ver, por acá, saludos. Marcela Torres Sánchez, Inaís Villanueva, que nos están sintonizando en Facebook Live. Muchas gracias. Matthew Armstrong nos pregunta, nos dice, bonito domingo, Mateo, espero estés disfrutando. ¿Nos puedes ayudar cómo considerar al público a 360 grados? Creo que ya lo hablaste un poquito ahorita, pero sí, o sea, hay que considerar durante las semifinales y durante la gran final, siempre el público está a 360 grados. Sí, el jurado mismo, en la mayoría de las ocasiones, está alrededor. Entonces, contempla que tu obra pueda ser percibida de manera interesante, pues de diferentes frentes. Que eso está padre, es como, es las características de ese sitio específico. Nada más, eso es todo. Porque a veces, hay veces que estamos por las cuestiones de la tradición del formato a la italiana, del formato escénico tradicional, se hace el performance o la danza hacia un frente, normalmente, que está bien, está padre, pero en esta ocasión estás en el centro de la atención. Así que cuida tus frentes y que todos tengan pues, un cierto grado de interés, que sea pasan cosas muy, muy padres. Para que todo alrededor se disfrute la obra.
Esto creo que también ya lo platicamos, pero lo retomamos, claro que sí, el vestuario, en el video que se envía para ser considerados para participar en las semifinales, ¿el vestuario tiene que ser ya la imagen final? No es necesario. Para la preselección de esta convocatoria, no es necesario maquillaje, vestuario definitivo. Es opcional. Si tú gustas... coreografía, sí. Terminada, finalizada, como se va a presentar. Porque se entiende que es un proceso y se entiende que estamos haciéndolo con un poco de anticipación porque viene mucha gente de otras partes de México y tienen que, pues, gestar sus vuelos planear su viaje. Entonces, por eso es que estamos antes. Entonces, sabemos que detalles como la última versión del vestuario o la escena, incluso a veces es una cuestión musical perfecta, termina llegando ya la fecha, ¿no? Entonces, que lo importante es que la coreografía en sí sea terminada y ya vestuario, pues, te encargas tú cuando... Nos da la sorpresa cuando llegue la final. Esa puede ser la sorpresa. Pues, saludos por acá, Tatiana Mendoza, Jacqueline, que ya la habíamos saludado, Ilse Mesa, Ángel Arámbula, saludos por acá nos están mandando. Nos preguntan también, ¿hasta cuántas propuestas se aceptarán? Buena pregunta. Pues ahí va a depender muchísimo de la... Históricamente se han aceptado entre 20 y 27 propuestas. Ya así súper estirado fueron 27 una vez porque es que había mucha calidad. Uh-huh. Entonces, pero pobrecitos los jurados. Entonces sí, pues tienen que chutar todo. Ustedes échenle ganas y vamos vamos a estar rondando ese, lo vamos viendo. Ese número. Porque las semifinales pues son un evento donde... que es una noche de danza, una semifinal, donde puedes ver, dependiendo también de las duraciones, porque como son de 6 a 10 minutos, nos da la oportunidad de hacer una curaduría que sea una noche de danza, o sea, un programa más o menos de una hora por semifinal. Entonces también depende mucho de las duraciones de cada hora. Muy bien. Y por acá dicen que te aman. Yo también. Mucho amor. Dice... Si llegamos a ser seleccionados o seleccionadas, ¿cómo se llevaría a cabo el trabajo de iluminación? Es decir, ¿cuántos cambios de luz se pueden hacer en escena? Importante pregunta también. Súper importante porque, dadas las características de este concurso y el minimalismo, aquí está el ángel, dadas las características de este concurso, la iluminación es solamente general. Es visible. Podemos llegar a un acuerdo de un oscuro y listo. O sea, cuando tú lo necesites, para que se te sienta a lo mejor un final o un inicio. Ha habido algunos casos especiales, porque es nada más luz general, es un ambiente durante toda la pieza. Uh-huh. Nosotros cuidamos que sea visible, y dependiendo de la sede, que sea visible y que no encandile a las personas ni al público, ¿no? Entonces nosotros nos encargamos de que sea un ambiente constante de luz y luego se apaga si es necesario y ya, es todo. Decía que hay casos especiales donde hay propuestas que han involucrado su propia iluminación. Uh-huh. Entonces nos piden que quitemos la iluminación del ambiente. Es lo más especial que se ha podido hacer. Por una cuestión también de proteger a todos los participantes y de ritmo uh-huh. de la producción. Entonces si tú de repente traes tus propias lamparitas o focos, que ha sucedido, por ahí saludos a Gaby Mechitas de Puebla y a Marta Bonilla de aquí a Tijuana, que traen elementos lumínicos. Por ahí Daniela Vázquez también, uh-huh. muy padre su propuesta de iluminación, traía un vestido que se iluminaba por dentro. Se, obviamente es el discurso, entonces se quita la luz del lugar para que se pueda percibir. ¿Okay? Sí, recuerdo una obra que como que se aventaban una lucecita. Ah, Puebla, sí. Ajá. Sí. Los chicos de Puebla, por ahí, que una coreografía de Gaby Mechitas, le decimos de cariño. Gaby Carrera de Puebla, un saludo. Por acá también en los comentarios estamos compartiendo la convocatoria por si alguien no ha tenido oportunidad de revisarla. Ahí directo en nuestra página también nos pueden enviar todas sus dudas o preguntas. Si tienen cualquier duda del formato, de participación, lo que necesiten, estamos para servirles. Blanca Verónica Guerrero Cázares, gracias por estarnos viendo en vivo. Creo que tu pregunta no aparece aquí completa, entonces si la quieres volver a enviar. Dice, hola, buenas tardes, ¿dónde puedo buscar las bases? Ay, no me aparece a mí completa, fíjate qué raro. Ah, muy bien, pues entonces ya, bueno, acá ya le compartimos. Acabamos de compartir el enlace sí. De luxburial.org. Y también en nuestro perfil, tanto de Facebook como de Instagram, está el link directo a nuestra página que te lleva a la convocatoria también. Así que muchas formas de hacernos llegar sus dudas, sus preguntas. Y pues vamos a estar hasta el 28 de febrero con la convocatoria abierta, así sí. Que no se queden fuera a participar, es la décima edición del 4x4, el 20 aniversario de Lux Boreal y el 40 de Secud.
40 años de Centro Cultural Tijuana. Ay, pues es que somos del mismo año. Mami Sánchez, una de las ganadoras de, ¿sí?, del 2012. Oye, sí, de las almohadas, ¿no? Con José Meléndez. Sí. Sí, efectivamente, la convocatoria era el 28 de febrero. Por eso quisimos hacer esto ya. Esta serie de respuestas, de preguntas y respuestas. Semanas. Una cosa importante, porque eso no nos han preguntado, pero siento que es bueno decirlo. Cuando tú vas a mandar tu video, si tú lograste hacer un espacio de 4x4, está bien. Sí, una tarima que manda para poder tú sentir el nivel de riesgo. Pero cuando yo hice mi primer 4x4 con la compañía, cuando hicimos Lux Warrior, hicimos el primer 4x4, pusimos una marca de tape en el piso de cinta. Uh-huh. Ya se me pegó lo tijuanero. Pusimos con cinta, delimitamos el espacio y sobre eso hicimos la coreografía. Uh-huh. Ya después, cuando tuvimos oportunidad, pusimos un triply. Un triply de 1.20 por 1.20, que es como vienen las hojas de triply, uh-huh, casi nada, la partes por la mitad y te da el cuadro exacto. Y así ya tienes como esa sensación mucho más clara. Yo por ahí he visto compañeros, amigos que han mandado sus propuestas en el pasado. Y está padrísimo que a veces hacen como con ladrillos o con bloques o con una mesita de centro de su casa que resulta que tiene la medida. O sea, ha habido un montón de soluciones para poder dar a conocer tu propuesta adaptada al formato de 4x4. Si nosotros vemos que en el video, que a lo mejor es un poquito más chico o un poquito más grande la medida de tu propuesta en el video que estás enviando para la aplicación, no te preocupes, o sea, estamos contemplando que se está ajustando, o sea, puede tener una pequeña variación, no tiene que ser exactamente. Yo te recomiendo que sí lo trates de hacer preciso, porque a la hora de cualquier paso y eso, híjole, sí, pero bueno, ahí está el consejo. Muy bien, pues muy bien, sí, si no tienen plataforma de 4x4 con un tape en el piso, como es una mesita, yo recuerdo que en el café de la Casa de la Cultura de hace años, la tarima que tenían de escenario eran puros como 4x4, no sé qué, entonces, ¿sabes? Cada rato íbamos ahí, lo jalábamos y ahí ensayarlo, entonces uno le busca la manera, así que no se preocupen, lo importante es recibir su propuesta con la coreografía tal cual como va. Y ya una vez acá en el concurso, en las semifinales y en la gran final, la tarima va a tener las medidas necesarias. Marcella, un saludo, Marcella, gusto saludarte. Pregunta que si hay un límite de piezas que puede ingresar a la convocatoria. No, no hay en la base de la convocatoria un límite. No hay. Si así se refiere al mismo colectivo, creador. Ajá, sí. Cada propuesta se analiza independientemente, no hay un límite máximo. Obviamente, pues se va a escoger la cada. O sea, una vez que tú las metas y metes 10, pues se van a analizar las 10 y de ahí se va a escoger. No, imagínate meter 10, así como comprar boletos de rifa. Oye, eso es lo que tuvieran todo el año creando. No, pero imagínate, que sí, bueno, si metes varias, no 10, me pasé. Si metes varias propuestas de 4x4, 2, 3, se van a analizar de manera individual y se van a seleccionar de manera individual. Puede ser que queden las 3 o quede 1 o queden 2, o sea, dependiendo de la hora de que el jurado de preselección las analice y las estudie, y las mete en este programa de semifinales. Y es en forma independiente el análisis. No preocupar si tiene más. Sí, porque luego hay coreógrafos que son muy, muy famosos y están muy de moda y trabajan con una compañía y con otra, ajá, y con otra. Y a lo mejor, pues, no sí, hay ningún problema. Pueden entrar todas las piezas. Bien. Sí. Pues bien, yo creo que con eso terminamos. Eso es todo. Gracias por escuchar este programa de en vivo aquí en Lux Boreal. Soy Henry Torres, Maribel Durazo. Un saludo a todo Lux, todo el equipo de Lux Boreal que está ahorita en diferentes actividades de fin de semana, unas de trabajo y otras de esparcimiento, pero aquí andamos queriéndolos apoyar para que se animen. Y gracias aquí a nuestro One Man Show Productions, que aquí nos dio la producción. Exactamente, muy importante a Harold García Sandoval de Skene, que está encargándose de este streaming. De esta transmisión. Muchas, muchas gracias por el apoyo para llegar a ustedes. Pues ahí está toda la información, y aún si tiene más dudas, cualquier pregunta, le vuelvo a recordar, nos encuentra en todas las plataformas de redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, en todos lados como Lux Boreal, y nuestra página www.luxboreal.org, donde podemos recibir también sus mensajes directamente. Muchísimas gracias. Oye, una pregunta. Ay, una más, llegó una más, sí, de Sinaís Villanueva, que nos está viendo además desde el inicio. Muchas gracias, Sinaís. ¿La pieza debe ser de principio a fin sobre la plataforma o hay posibilidad, incluyendo los espacios donde se presentarán, de colocar telas y hacer algo aéreo? Qué interesante pregunta.
Es bien importante que la coreografía se sustente a sí misma y no dependa de una infraestructura, porque los espacios donde suceden las piezas no tenemos control sobre el nivel de seguridad. O sea, generalmente las semifinales suceden en espacios que no son teatrales. Sí, son en los bares. A veces son en una terraza. Entonces, exacto, puede ser que si estamos en el Margaritas Village, por ejemplo, no exista techo. Porque aparte abril es un mes muy padre para estar en el aire libre. Entonces, hemos tenido algunas personas que colocan algún tipo de estructura de soporte sobre 4x4 y se estudia por parte del comité organizador para ver si eso es viable. Y que asimismo sostiene cualquier cosa de que se suben a esa estructura o cuelgan algo de eso. Porque si tú estás usando telas, o por ejemplo, bueno, ha habido otras que montan toda una estructura arriba del 4x4 para hacer su ejercicio, sí, que es muy aéreo y muy etéreo, y es válido, tomando en cuenta que sea una escenografía diseñada para ser versátil y de fácil instalación y fácil quitarse. Entonces, sí hemos tenido ahí, por ahí tuvimos a Stephanie Carreño, uh-huh, e Iván en el 2013 o 2014 con Mundos 2014. Disonantes. Uh-huh. Mundos Disonantes. Que ganó premio al público. Ganó premio al público y ellos tenían una estructura y todo lo hacían arriba. Uh-huh. Y entonces hacían como, ellos hacían danza aérea, pero sin telas, hacían danza como colgándose de esos tubos. Entonces, uh-huh, hacían muy padre, muy, muy arriesgado, muy lindo. Ganó ese premio del público ese año. Por ahí tuvimos a Mexicali con una cosa de una reja, que ellos colocaban una reja, ajá, que se adhería a su tarima. ¿Ellos traen la tarima ahora? Sí, ¿no? Traían su, sí, tarima, pero ella traía una reja que se sostenía, no sé cómo lo hicieron, pero se mantenía firme y ellos hacían un montón de cosas. Y Péndulo Cero también subió una mesa arriba del 4x4, sí, entonces le agregaba altura. Entonces creo que hay forma de tal vez, ajá, trabajar con algo. Pensar que no, por ejemplo, porque iría un poco en contra de las reglas colgar algo arriba del 4x4. O sea, se siente muy lindo y muy bonito. Porque estás fuera, pues, de, sí, la tarima. Porque estás, de algún modo, estás fuera de la tarima sin depender de la tarima, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso. Por eso lo de las telas tendría que ser algo que de la misma tarima saliera, ¿no? O sea, sería una solución, pero no sé. Lo dejamos a ti, Sinéis. Una solución muy creativa, a ver qué sucede, pero sí. Pues ahí está la información. Seguimos recibiendo sus dudas. No sé si quieres agregar algo más. Pues muchas gracias por esta última pregunta, porque es interesante, se me hace, sí, muy, muy importante. Muy interesante. Y ya con esto estamos. De todos modos, está abierto contacto@luxboreal, que es el correo de Lux Boreal. Está en nuestro Instagram, en nuestro Facebook, aquí mismo, para seguir nosotros contestando cosas que salgan de dudas y tengan como una precisión si su propuesta tiene cosas que no les queden claras o que digan, como lo que acaba de comentar Sinaí, o cosas que digan, ¿se puede hacer esto? ¿No se puede hacer esto? Etcétera. ¿Okay? Uh-huh. Bien, muy bien. Pues muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias, Henry. Encantado, gracias, Maribel. Bonita tarde de domingo a todos y pues seguimos por acá. Va que va. Excelente. Bye. Bye.